Venezuela had one of the best healthcare systems in Latin America. Now, 5 years after the start of the economic crisis and a near political collapse, rates of infectious diseases have skyrocketed. Insect-borne diseases like malaria have tripled, while vaccine-preventable illnesses like measles and diphtheria have rebounded in a big way. This is partly because there isn't enough treatment to go around. In this town west of Caracas, the number of Chagas cases are among the highest in the country. Chagas is a disease spread by a parasite that lives inside the kissing bug. It can cause heart failure if it goes untreated. Siempre recójalo con mucho cuidado, usando guante, y lo pone en un recipiente de vidrio, como un recipiente de compota. It's a preventable disease, but since the government stopped a national Chagas prevention program in 2012, its spread has been helped by the numbers of people who have moved out of urban centers towards less populated areas where the bugs are more likely to live. ¿Qué hacer si ven un chip? Primero, nunca lo aplaste, nunca lo mate. Eso es lo que menos deben hacer. Segundo, nunca lo agarren con la mano desnuda. These medical students are volunteering to help educate Venezuelans about prevention and carry out needed research the government rarely does anymore. Esta zona es hiperendémica. Pudimos ver en la consulta de cardiología cómo de cada 10 pacientes, 7 presentaban enfermedad de Chagas. Es la negligencia por parte de entes del Estado, por parte de entes privados, que al hacerse la vista gorda, ya sea por prepotencia o por simple desconocimiento e ignorancia, permiten que una enfermedad que puede ser prevenible de manera prácticamente sencilla o relativamente sencilla, se expanda de manera exponencial hasta que no pueda ser controlada. As part of their mission, the students go door to door, following up with Chagas patients. Pasen. Permiso. ¿Cuánto se toma el día? No, de las 4 de la tarde una. ¿Una? ¿Cuánto es esto? 200 miligramos. Y en vez de tengo que tomarme de media pastilla, porque en vez de no se halla. ¿Dónde la consigue? No, en vez de me la manda de los en el gobierno. Manda la boca a Colombia. Sí. Pero no sé si hay por aquí. ¿Usted ha visto recientemente por sus casas? Chipo. Sí, pero aquí hay en la casa. Es mucho. En La Palma hay mucho chip. In Caracas, the Institute of Tropical Medicine handles most of the tests to see if an insect is carrying parasites. Acá tenemos una buena cantidad de triatomino. Aquí en Venezuela se le denominan chipo. Se identifica la especie. Estos insectos son los transmisores de enfermedad de Chagas. The lab isn't just responsible for Chagas research. These days, the bulk of medical testing for infectious disease happens here, but it's operating with far less public funding. Since the economic collapse in 2014, the lab's been robbed more than 50 times. The equipment and testing animals were pilfered to be sold on the black market. And as the government hasn't released any public health information in more than 2 years, hospitals and doctors can't tell whether they've been able to contain contagion or if they have an epidemic on their hands. El gobierno nacional no hay un puente de comunicación entre ellos y nosotros. Siempre ha sido un problema. Te puedo hablar sobre Chagas cuando hubieron los brotes. Ellos se cerraron a todo lo que nosotros les planteábamos. Y mientras ellos no tomen en serio lo que está sucediendo, pues seguimos cada día peor. Dr. José Oleta was health minister before Hugo Chávez's 1999 election. La verdad es que nos sentíamos muy orgullosos hasta hace pocos años del trabajo de salud pública, en donde Venezuela fue pionera. Los tiempos han cambiado. He says Venezuela's health crisis isn't just a national issue. It may have vast international implications. Ahora tenemos la reemergencia de estas enfermedades que constituyen un riesgo para nuestra población, pero que también es un reto continental. Antes exportábamos petróleo, ahora estamos lamentablemente exportando enfermedades.